La recomendación que siempre da Indecopi es a todos los consumidores pasajeros siempre guardar los boletos de viaje, la información que han recibido, la publicidad. Esa es la recomendación de siempre. Guardar todo lo vinculado al contrato que han efectuado, al pasaje que han comprado. Eso es importante para luego poder defender sus derechos como consumidores. Está con nosotros la señorita Ana Peña. Hola, Ana, muy buenos días, aunque un poco complicado decir muy buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días, Gabriel, y un saludo para todas las personas que te están escuchando. Definitivamente es un día complicado. Ayer el Perú estaba de luto, no solo por lo que ha pasado en el aeropuerto Jorge Chávez, sino también hemos tenido un accidente en la carretera de transporte terrestre. Ok, hemos estado, sabes que de toda la programación de Exitosa desde las 5 de la mañana estamos reportando, hoy he tenido dos interrupciones desde el aeropuerto y uno de los temas, Ana, y tú lo sabes muy bien, es los daños colaterales o las pérdidas consecuenciales que lo ampara un seguro. Yo recomiendo que Indecopi salga a avisar a esta persona de una manera pública, que guarden sus boletas, que guarden todos los gastos, porque eso debe haber un responsable y se le debe de cubrir con el seguro que existe. ¿No es cierto, Ana? ¿Cuál es tu opinión respecto a estos gastos que están haciendo las personas que tienen simultaneidad interna o que están de tránsito afuera? Sí, lo primero, Gabriel, es muy importante que todas las personas que te siguen y te oyen entiendan que lo que ha ocurrido ayer en el Jorge Chávez, en la pista de despegue y aterrizaje, es un hecho que actualmente es materia de investigación y que las autoridades de nuestro país van a determinar la verdad de los hechos, y cuando se encuentre el responsable, la responsable, sin duda, ahí vamos a tener un punto para tocar la puerta y activar todas las indemnizaciones y todo lo que corresponde. Correcto. Lo segundo es que los pasajeros que estaban dentro del vuelo, dentro de ese vuelo que tuvo esta interrupción, ha sido ver que estén bien de salud, lo más importante, y segundo, que recuperen sus pertenencias, sus equipajes, y luego que tengan una reprogramación. Y lo tercero es toda la cantidad que existe, que sabemos, de personas que actualmente están en Lima, en regiones de nuestro país y fuera de nuestro país, que quieren regresar y que no lo van a poder hacer porque ya tenemos la respuesta oficial de la app, en la que se anuncia que van a continuar suspendidas las operaciones del aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, ahora mismo muchas nos dirán, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo que sigo en una región y que estoy gastando en hospedaje, que estoy gastando en alimentación? Ajá. ¿Quién me va a reparar? Entonces, aquí que sepa que el Indecopi, desde ayer nos hemos activado, el equipo está ahí de fiscalización en el aeropuerto de Lima y en los aeropuertos a nivel nacional, para recabar información, para empadronar a las personas, para poder luego poder reparar estas afectaciones que se están dando, Gabriel, porque quien ha generado un daño en nuestro país, como tú lo has mencionado, tiene que reparar. Y correcto, para eso existen el tema de indemnizaciones. Pero sí es importante que las personas sepan que si, por ejemplo, ahorita la aerolínea les había reprogramado para salir en un vuelo de hoy a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche, es más que probable que van a recibir una nueva reprogramación. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el aeropuerto va a continuar cerrado hasta la medianoche, y ojo, esto es importante, eso no lo manejan las aerolíneas, eso lo decide el app, que es el quien está administrando el aeropuerto. Entonces, el aeropuerto va a continuar cerrado hasta la medianoche y luego se va a abrir. Y los primeros vuelos a los que se van a dar prioridad es a todos los que vienen de cola, de reprogramación. Okay. Excelente. Entonces, eso es importante. Sí, las aerolíneas se han comunicado con nosotros, Gabriel, y nos han informado que están reprogramando gratuitamente a los pasajeros, están protegiéndolos y están generando vuelos adicionales. Sí, entonces, correcto, si alguna persona que está aquí tiene algún problema, nos escribe al WhatsApp 985-197-624 para registrar su caso. Muy bien, estamos conversando muy gentilmente con la doctora Ana Peña, directora de la Autoridad de Consumo del Indecopi. Los otros dos puntos que has tratado me parece bien. Yo me refería al primer punto. Ana,
no es necesario para que la gente guarde sus documentos esperar de fijar los responsables. Aquí, Ana, hay de todas maneras un responsable. Hay dos muertos. Entonces, no podemos decirle a la persona, voy a esperar a que salgan las responsabilidades para ver si te pago. Yo creo que debería Indecopi recomendar que guarden todas sus boletas, todos sus pagos, y me parece una muy buena acción empadronarlos. Por favor, quisiera que repitas, todas las personas que de una u otra manera, directa o indirectamente, estén afectados por el tema ocurrido ayer en la tarde, por favor, pueden empadronarse en Indecopi. Es el teléfono 985-197-624. Por favor, Kerly, si podemos poner en la pantalla para que las personas que están viendo, 985-197-624, ¿ya? Para que, ojo, que este es el WhatsApp de Indecopi. Del aeropuerto, es el WhatsApp del aeropuerto. De Indecopi. Las 24 horas del día es de Indecopi. Ok. Y ahí pueden hacer las consultas. Escribir. Pueden darnos sus casos, escribir. Eso. Siempre escribir, porque es un WhatsApp. Y Gabriel, la recomendación que siempre da Indecopi es a todos los consumidores, pasajeros, siempre guardar los boletos de viaje, la Eso. información que han recibido, la publicidad. Esa es la recomendación de siempre. Guardar todo lo vinculado al contrato que han efectuado, al pasaje que han comprado. Eso es importante para luego poder defender sus derechos como consumidores. Muy bien. Entonces, gracias, Ana, por esta información. Ratifico entonces, esa señora que viene de provincias, esa señorita que está con su madre que se va a Chile, por favor, Indecopi tiene un WhatsApp donde ustedes no pueden, deben inscribirse. Así le digan al final, no tienes gastos, pero deben inscribirse. Todos los afectados, directa o indirectamente, les sugiero, desde Exitosa Te Escucha, empadronarse 985-197-624. ¿Podría ser también a un correo electrónico, Ana? Claro que sí, nos pueden escribir al correo de la autoridad de consumo @indecopi.gob.pe, y si quieren poner algún reclamo, reclamo@indecopi.gob.pe. Lo más práctico ahora, todos tienen WhatsApp, nos escriben al WhatsApp. Ana, te pido por favor, me regales unos minutitos, vamos a entrar en enlace directo con Evelyn Guaire desde el aeropuerto, pero te pido que no te desconectes para que escuches las quejas, por favor. Gracias, Ana. Adelante, Evelyn, por favor. Hola. ¡Exitosa! Hola, hay quejas del aeropuerto que está en la línea. Gabriel, la autoridad de consumo. Desde exteriores del aeropuerto. ¡Exitosa! Así es, Gabriel. Retomamos la información desde exteriores del aeropuerto Jorge Chávez, y es que hace unos instantes salió personal de LATAM para poder conversar con los pasajeros que algunos han logrado reprogramar vuelos, pero que sin embargo, ya como hemos escuchado en un despacho anterior, no les conviene la fecha y otros aún no logran obtener una reprogramación. Sin embargo, lo que sí hemos logrado escuchar, y vamos a conversar con los pasajeros, es que no les han asegurado que hoy a la medianoche, como ha informado LAP, es que se reanuden las operaciones acá en el aeropuerto. Por el contrario, les han dicho que incluso esto podría todavía dilatarse más tiempo. Vamos a conversar con una de las pasajeras que ha conversado y que para que nos cuente qué es lo que les han mencionado. Señora, discúlpeme, buenos días, estamos en vivo. ¿Qué es lo que sabe, qué es lo que ha podido conversar con personal de la TAM? No, que tenemos que reprogramar, dice. Pero sí hay para venta, pero no hay para reprogramar. Tenemos que esperar la fecha. Y en caso de usted, ¿para dónde se va? ¿Para cuándo sería su reprogramación? Eso es lo que tengo que ver, porque hoy día íbamos a viajar a las 8:50 y ya no se ha cancelado, un correo que han cancelado el viaje. ¿Le han asegurado que hoy a la medianoche se van a poder retomar las operaciones? No, no se sabe, tiene que estar limpia la pista, dice, para que puedan volar, mientras que no. Podría ser mañana no, posiblemente que no, hasta el lunes.
Evelyn. Es, Gabriel. Otra situación que también hemos podido ver acá cuando estaban reunidos los pasajeros con el personal de LATAM es que ellos les señalaron que si deseaban podían esperar acá en el aeropuerto o en todo caso podían retirarse a otro punto, ya que LATAM no iba a... ¡Exitosa! Hola, Evelyn. Evelyn, hemos perdido contacto. En estos días o en estas horas en que se pueda reprogramar el viaje. Justo estamos viendo en pantallas que continúa esta conversación del personal de LATAM con una pasajera. Vamos a tratar de conversar para saber exactamente información de primera mano directamente desde LATAM y poder también así hacer llegar a los oyentes de Exitosa. Señor, discúlpeme, estamos en vivo para Exitosa. Ok, bien, no ha querido brindar información el señor, sí, sin embargo, Evelyn. Hemos escuchado lo que ha mencionado entonces la pasajera, es que todavía no hay reprogramación y también hemos escuchado o hemos podido nosotros saber de información directa de los pasajeros. Evelyn, ¿me escuchas? Hola, Evelyn, ¿me escuchas? De sus vuelos por el aplicativo. Señor, hemos visto que ha conversado con el personal de LATAM, ¿qué es lo que le ha mencionado? No quieren ayuda ni a reprogramar, no quieren reconocer ni siquiera los gastos, porque un señor le van a operar a su hija. Le dijo que si le pudieran ayudar con hotel, comida, tampoco. O sea, Evelyn, ¿me escuchas? Nada, no. ¿En su caso usted ha logrado reprogramar su viaje? No, porque a mí me van a hacer la quimioterapia aquí en el hospital Neoplasia el 24. Mi pasaje era por hoy día. Iba a regresar el 23. Tampoco, ni aunque le hago ver mis papeles. Nada, no quieren ayudar en nada. Sí. ¿Usted dónde se iba a realizar su tratamiento? La tarde era mi vuelo para Puerto Maldonado. Gracias. Lamentablemente por el tiempo quería mencionarle a Evelyn Guaire que por favor en interno se le va a avisar que a todas las personas que están esperando y que quieren reclamar hagan el pedido al WhatsApp de Indecopi 985-197-624. Ana, ha sido muy amable en atender de una manera muy rápida e imprevista para esta consulta. Muchas gracias, Ana. Tomando nota para también coordinar con Neoplásticas, con Salud y con toda la red de salud para que tengan en cuenta esta situación y reprogramen a todos los pacientes que no han podido llegar a sus citas por este problema. Así que todos vamos a coordinar para ayudar en la situación.